Pues nada, a colación de lo que está exponiendo Juan Fernández, efectivamente aquí lo que ha existido, si se me permite la expresión, es un atropello, un auténtico atropello procedimental. Estos señores, la primera noticia que tienen, sin ni siquiera darle audiencia a los interesados, bueno, pues significa lógicamente que se han informado siquiera de que se ha incoado un procedimiento. Sin ni siquiera darle audiencia, sin ser informados de nada, lo primero que reciben estos señores es una resolución en toda regla, en fecha 23 de abril, por parte de la Comisión Ejecutiva Federal, como consecuencia de una denuncia supuestamente interpuesta por parte de la Comisión Ejecutiva Local de Linares. Es decir, que es Linares quien le da parte a Madrid, ¿vale? Y lo que estos señores reciben, de buena primera, es una suspensión cautelar de militancia, sin más ni más. Lógicamente, han quebrantado esa resolución, está recurrida ante la Comisión Federal Ética y de Garantía del Partido Socialista Obrero Español, que es el órgano competente para resolverla, porque lógicamente existe un quebrantamiento de normas y garantías procesales estatutarias y reglamentarias a nivel interno del Partido Socialista. No han seguido el procedimiento respetando las mínimas garantías que deberían haber respetado. Una vez que eso se recurre, que curiosamente nosotros lo recurrimos en fecha 3 de mayo, ese mismo día, curiosamente, es cuando se incoa el expediente disciplinario por parte de la Comisión Ejecutiva Local de Linares, y el día 4 de mayo se les da traslado a los dos expedientados de que, bueno, pues de que se ha incoado el expediente, y tampoco se les da audiencia. Se nos da un plazo para que propongamos prueba y para recusar, si queremos recusar, a la instructora del expediente, que es doña Isabel Ergueta. ¿Qué pasa? Que vuelven a quebrantar las normas del procedimiento a nivel interno. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque el reglamento de los estatutos federales prevé que cuando se incoa un expediente, pues hay que establecer, aparte de describir los hechos por los que se te están acusando, pues hay que establecer qué norma se infringe y qué sanción conlleva esa norma, ¿vale? En este caso, con respecto a Juan Fernández, sí se lo echan bien, pero con respecto a Juan Sánchez no imputan absolutamente nada. No dicen qué norma infringe, no dicen qué artículo infringe, absolutamente nada, lo cual lógicamente vuelve a ser objeto de recurso ante la comisión para que resuelva sobre ese extremo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la resolución que se dictó en un primer momento de suspensión cautelar ya por lo pronto es nula de pleno derecho por no haberles dado audiencia, eso para empezar. Pero es que para seguir, cuando incoan el expediente lo vuelven a hacer mal, con lo cual conllevaría el archivo al menos con respecto a don Juan Sánchez. ¿Por qué? Pues porque no se le está imputando ninguna norma. No se dice, señor, usted ha infringido el artículo 20 o el 30, ninguna. Con lo cual eso conlleva automáticamente el archivo del procedimiento. Pero nos volvemos a pronunciar, no solo recurrimos ese extremo ante la comisión, sino que presentamos prueba que a día de la fecha, curiosamente, o no se ha practicado o no nos han dejado a ver si se ha practicado, porque es que nos hemos personado en la sede del Partido Socialista de Linares y tampoco nos han dejado examinar el expediente dentro, y estamos en plazo para ello. Se nos dice que si tenemos que requerir a Isabel, al secretario, mire usted, eso no lo dicen los estatutos, ni los reglamentos, ni nada. Pero bueno, aún así nosotros presentamos nuestra prueba, la cual, insisto, no sabemos si se ha practicado o no. Pero además pedimos la recusación de la instructora, porque entendemos que existe, en primer lugar, interés directo en la resolución de... Ella no resuelve, solo instruye, pero bueno, para instruir, la instrucción de un expediente significa, pues, la investigación, digamos, propiamente dicha. Ella tiene que decidir si se aprueba, o sea, esta prueba se practica, esta no, esta sí, esta no, con lo cual diriges cómo se va a realizar el expediente.
estando la Comisión Ejecutiva Local, que es la que ha interpuesto la denuncia, lógicamente el interés es más que manifiesto. Pero no solo es eso, sino que con anterioridad ha existido y existe, como todos sabemos, una enemistad manifiesta hacia los dos expedientados, con lo cual entendemos que esta señora no debe instruir este expediente. Se recurre, eso está en la regional, ¿vale? En Sevilla, pendiente de recurso también, pendiente de resolución. El incidente de recusación, lo que es la recusación de un instructor, como no puede ser de otro modo, tiene que interrumpir el procedimiento. No se puede continuar con un procedimiento cuando estamos pendientes de que recusen a una persona. ¿Por qué? Porque quien instruye decide si se archiva el expediente o se realiza un pliego de cargo, si se acusa o no se acusa a una persona. Con lo cual, si estamos pendientes de que siga instruyendo o no siga instruyendo, no puedes acusar. ¿Qué ha hecho la instructora de este procedimiento? Acusar, estando pendiente de una recusación. Y es ahí donde nos han dado los 15 días, ¿vale?, para formular nuestras alegaciones, que lógicamente lo vamos a hacer por no incumplir plazos, los cuales ellos sí están incumpliendo, porque aparte se han dado muchas más irregularidades, entre otras, pero por no cansaros no voy a incidir en el tema. Pero que lo cierto y verdad es que, y en cuanto a la audiencia, a los interesados, es decir, el derecho a información, el derecho a ser oído, se lo han saltado totalmente. Este procedimiento se lo han saltado a la turera, si se me permite la expresión, insisto. Porque la única vez que se les ha citado y se les ha dado audiencia fue para los días, como ha dicho Juan Fernández, 19 y 20 de junio. Y se presentó un escrito, que fui yo misma quien lo llevé a la sede del Partido Socialista aquí de Linares, diciendo que a estos señores, el escrito está, todo lo que quieran se puede documentar porque está todo escrito, que estos señores estaban fuera de esta localidad por causa de fuerza mayor, efectivamente estaban ausentes, y que por lo tanto, dependiendo de la agenda de la instructora, se les citará para día posterior. Ni han contestado para decir ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Únicamente se han dedicado a hacer un pliego de cargo estando pendiente una recusación. Con lo cual, hasta hoy, hasta el día de la fecha, todo lo que se ha hecho ha sido quebrantando derechos fundamentales, ha sido quebrantando las normas reglamentarias y estatutarias y haciendo pues prácticamente lo que le ha dado la gana, si se me permite la expresión, porque no han respetado de ninguna manera el procedimiento establecido. Si es que nosotros ya hemos presentado, las alegaciones, es verdad que el momento de las alegaciones es cuando se da el pliego de cargo, ¿vale? Lo que pasa es que el pliego de cargo, ya decimos, además eso también se va a recurrir porque no le han dado audiencia, no han podido manifestarse, pero bueno, sí que lo vamos a presentar, las alegaciones, aunque ya repito que se han presentado alegaciones y proposición de prueba. Esto no ha hecho nada más que empezar. Ellos han manifestado, al parecer, que esto estaba ya en fase casi de resolución, según me han comentado. Yo es que en política no, pero bueno. Y esto yo les digo que no ha hecho nada más que empezar, ¿vale? Porque, lógicamente, no pueden quedar desamparados, indefensos y una serie de actuaciones arbitrarias total y absolutamente desbordantes, ¿no? Propias de otra época. Además, que curiosamente el Partido Socialista es de los pocos que dentro de su reglamento, de sus normativas, se rigen por los principios que rigen el procedimiento penal, el procedimiento administrativo, pues de legalidad, de tipicidad, de proporcionalidad, y no lo han respetado, se lo han saltado todo y absolutamente.